estemos analizando, ¿no? A la hora del programa, pues, y celebrando la clasificación a esos Juegos Olímpicos. Sí, porque bueno, justo será a las 7 de la noche, a las 9 que comience este 10 Televisión, estará finalizando el compromiso en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. Pero sobre este tema del entrenador de Luis Alvarado, que en algún momento recibió muchas críticas, muchos señalamientos, que es su falta de experiencia, que cómo va a dirigir una selección, no tiene el conocimiento, esto y lo que el otro. Me gustó mucho algo que decía, y son cosas o elementos importantes a destacar, amado Kenia, amigos televidentes. Por ejemplo, él considera la clave del éxito de esta selección, digo, por cumplir el primer objetivo, es que ha mantenido al grupo de jugadores concentrados y enfocados, tanto así que las redes sociales, el tema de los smartphones, les han limitado un poco, porque no es que los tenés presos, sino que los tenés enfocados en lograr esos objetivos. Entonces, cuando yo escucho a Luis Alvarado, que es uno de los entrenadores jóvenes de esta nueva camada de entrenadores nacionales, con este carácter, con este temple, con este lineamiento, seguramente le hará trabajo, falta el tema táctico, de estrategia, pero cuando vemos estas características en un entrenador nacional joven, amado, hay que reconocerlo, darle el valor que se merece y acuerparlo, ¿no? Yo creo que lo de las críticas al profe al principio son normales, ¿no? Es un entrenador joven, usted lo mencionaba, quizá con poco recorrido, si usted ve su paso en Liga Nacional no ha sido tan extenso, que ahí es donde vengo y da valor, que no son los años de dirigir. Hay gente que tiene muchos años y piensa que ya por eso sabe más, ¿no? Es el conocimiento que él tenga, y ahí está demostrado. Es la confianza que él se tenga en la idea que tiene y que sepa transmitirla. Y usted menciona muchos factores extracancha que le han ayudado. Claro, eso es el fútbol moderno. No les quita, pero tampoco los deja a que estén todo el tiempo, ¿me entiende? O les da libertad, ¿no? Los mantiene en un control, en una disciplina, que yo creo que eso ha sido importante. Lo otro, yo creo que el profe, a mí en lo personal me alegra, porque es de los nuevos entrenadores, de los jóvenes entrenadores que empiezan a decir, a levantar su mano, a decir presente, aquí estamos para el servicio del fútbol hondureño, y eso nos alegra, ¿no? Porque yo en lo personal me siento muy contento con todo lo que he visto de él, su evolución, su crecimiento. Hoy Dios, el fútbol, el trabajo lo premia, ¿no? Teniendo la Copa del Mundo, y ojalá, ¿no? Que esto sea el principio de muchas cosas grandes que se la puedan venir a él, ¿no? Y que para nosotros nos sirva también para darnos cuenta que sí podemos y que sí tenemos la capacidad para hacer cosas grandes y sobre todo buscar el crecimiento y el bienestar de nuestro fútbol, que hoy necesitamos más que nunca levantarlo y volverlo a meter en la élite, volverlo a meter en el lugar que ha costado muchos años ubicarlo. Entonces, a mí en lo personal, vuelvo y repito, me alegra, yo felicito al profe Luis y ojalá que este sea el primero de muchos éxitos más que pueda tener en su larga carrera, que primero deja así sea. Sí, bueno, tú que jugaste tantos años en la MLS, que conoces por supuesto todos estos procesos de las selecciones estadounidenses, estos niños los vienen viendo yo creo que desde que están en high school, si no es que más atrás, y ¿qué opinión te merece esta selección de Estados Unidos, lo que le hemos visto hasta el momento, amado, y en qué medida podría Estados Unidos meterse en serio como un escollo, ¿no?, en el camino de Honduras para estar nuevamente en unos Juegos Olímpicos? Bueno, esta selección de Estados Unidos, sinceramente, le he visto características muy diferentes a las anteriores sub-20 que me ha tocado ver y analizar. Tienen jugadores individualmente muy bien dotados técnicamente, son jugadores, sobre todo ese frente de ataque, saben moverse muy bien. Son jugadores que llegan bien a los espacios, que saben marcar bien el pase y tienen ese acompañamiento de los medios, que saben llegar. Por ejemplo, el caso de ayer, ¿no? El que marca los dos goles es un mediocampista que sabe pisar el área, que sabe llegar en momentos precisos y que acompaña bien a los que juegan en ataque, más el volumen de ataque que genera por los costados, que Estados Unidos, sobre todo en esta categoría, se caracteriza por eso, por generar mucho volumen de ataque con sus laterales. A veces hasta los dos al mismo tiempo suben y ellos no tienen ese problema, ¿no? Entonces, es una selección bastante interesante, con características diferentes a las selecciones que hemos enfrentado y que, por supuesto, Honduras va a tener una prueba difícil, pero
que también la puede sacar haciendo el trabajo correspondiente. No sé si recuerdan ese partido, se lo explicaba que venía minuto 42. La euforia de los, y ojo con esto que Luis me imagino va a trabajar eso, de los muchachos, los centroamericanos somos muy eufóricos, somos los nicaragüenses corrían cada balón, eran intensos, presionaban, minuto 42 no podían abrir a esa defensa nicaragüense, los norteamericanos paseaban el balón con mucha inteligencia, con mucha cautela, con orden. Después del minuto 42 cae el primer tanto y luego pues termina en 5-0. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no estamos creyendo que solo porque Honduras consigue la clasificación a la Copa del Mundo, bueno, Estados Unidos va a ser pan comido. Creo, Amado, que será la selección, sin menospreciar lo que hizo Panamá, que nos metió en muchos problemas, de mayor nivel hoy por hoy, por su estilo y por su trabajo, el cual ya tiene bien definido. Sí, definitivamente que este es un equipo muy bien definido, es una selección con una idea muy clara. Si analizamos partido a partido, el cuerpo técnico de Estados Unidos ha hecho mucha variante en sus alineaciones, sobre todo las iniciales. ¿Qué indica esto? Que son jugadores que van a llegar con frescos, prácticamente frescos, porque de un partido a otro él hacía 4 o 5 cambios, no se miraba la diferencia en el funcionamiento porque es un equipo bien trabajado. Entonces, a diferencia del de nosotros, que ya el 11 prácticamente lo tenemos definido, es el que ha jugado ya 5 partidos. Entonces, ahí hay un pequeño punto a favor de ellos. Ahora, lo que usted mencionaba del entrenador, claro, él está ahí, el caso de Berhalter, que anda acompañando la selección, pero no solo anda acompañándola para verla, sino que anda acompañando para apoyarla, sí, para corregir, para mandar mensajes, como usted lo mencionaba y lo mencionamos anteriormente, de apoyo. Entonces, él anda haciendo su trabajo, no anda bien. Entonces, yo creo que son puntos a favor que ellos tienen. Ahora, Honduras sí tiene que corregir definitivamente, que la mayor exigencia la va a tener en este partido total. Que ya se consiguió un objetivo, gracias a Dios ya conseguimos la clasificación, que es muy importante para nosotros, importantísimo. Pero falta el otro paso, que es los Juegos Olímpicos, que nos vamos a jugar ese otro objetivo. Y estoy seguro, ¿no? De eso no cabe la menor duda, que el profe Luis y su cuerpo técnico ya analizaron lo que pasó ayer, ya hoy, pues entre hoy y mañana preparan lo que va a ser ese partido, hacer las correcciones debidas, porque tampoco, como usted lo menciona, la euforia que no nos haga caer en ese fanatismo, ni pensar que se hizo un partido perfecto, porque no fue así. Hay muchas cosas que corregir, y sobre todo con un rival que tiene muchos recursos y que tiene mucha calidad, y que si nosotros nos descuidamos, pues cualquier cosa nos pueden hacer que no nos favorezca. Sí, es importante lo que mencionaban, Amado, Jenny, y nos hacíamos esa interrogante, ¿no? ¿Cómo los técnicos de las selecciones mayores, en procesos obviamente serios y planificados, están viendo muy, muy de cerca qué están haciendo estos futuros jugadores, que son los que les servirán a ellos cuando muchos de los que tienen actualmente no les va a ajustar para una eliminatoria y tienen que suplir esos puestos? El viernes nos hacíamos la interrogante, ¿qué está pasando con nuestro técnico? Yo lo vi en las gradas, yo vi a Diego Vázquez, no en las gradas, sino que en la zona de palco, siguiendo de cerca, pero no tengo a estas alturas claro si él se está involucrando de manera directa en este proceso, porque escuché al técnico Luis Alvarado reconocer para el caso quienes le habían echado la mano a él. Mencionó a Coito cuando tuvo que llamar de su jugador, el mismo Aceituno, el mismo Aceituno, incluso en el último proceso de Hernán El Bolío Gómez, era llamado para estos microciclos, Amado, donde ustedes ocupan a estos futbolistas como de comparsa para que terminen de armar los grupos, y toda esta experiencia es favorecedora para estos futbolistas, pero a estas alturas no tengo claro. Yo le decía recién a Jenny, Amado, que esperaría yo que ya hoy haya sido un día de trabajo para los miembros de la federación, empezar a buscar giras, amistosos, contactos para esta selección sub-20. Ya estamos en el Mundial, pero al Mundial no queremos ir a pasear, no queremos ir a recibir goleadas como ha sido la constante en estos Mundiales a nivel infantos juveniles. Sí, yo creo que hay muchas cosas que usted menciona, Kenia, que son muy interesantes, pero me voy a enfocar en la última, ¿no? En que ya se consiguió el objetivo, sí, y que ya sabemos, ¿no? Que Honduras sabe llegar a los mundiales en esta categoría, que ya conocemos el camino.
ahora queda la deuda pendiente que es preparar, ¿no? Y eso ya le conseguir esos amistosos de buen nivel, de mucha exigencia, que nos hagan ver, ¿no? Y que nos ayuden a llegar al nivel óptimo a la Copa del Mundo. Pero esas ya son cuestiones administrativas y que yo sé que los señores de la Federación desde ya van a estar trabajando, más ahora que ya se sabe que Honduras va a estar en esa Copa del Mundo. Y, pero por los momentos yo creo que hay que darle prioridad a este juego del viernes, que yo en lo personal, yo siento que si esto de clasificar al Mundial es importante, los Olímpicos son igual o quizás hasta más importantes. Sí. Entonces, hay que enfocarnos en ese otro objetivo, que es buscar esa clasificación, que esté en nuestras manos, definitivamente está, que va a ser un rival difícil, que quizá hoy por hoy el mejor que se ha visto en este premundial, sí, pero que se le puede hacer daño, claro que se le puede hacer daño, si tampoco es que Estados Unidos no tiene carencias, tiene varias carencias que estoy seguro que ya se analizaron y que se les puede hacer daño, claro, mucho daño se les puede hacer, porque es un equipo que se presta para eso, que tiene muchas cosas que Honduras puede aprovechar, sobre todo en su fuerza y en su velocidad que tiene en los hombres de ataque. Entonces, enfocarnos en ese tema, en buscar esa clasificación, en tratar de lograr ese objetivo de los Olímpicos, porque para nosotros es muy importante y sería, si no me equivoco, la cuarta consecutiva, o diríamos a la quinta, no, la cuarta consecutiva, ¿no? La cuarta consecutiva, entonces ya estaríamos marcando una hegemonía en el área, en esa categoría, así como lo marcamos ya en la sub-20, ahora lo estaríamos marcando en la sub-23, en los Juegos Olímpicos, con una cuarta clasificación consecutiva, entonces ya nos está dando otro estatus en esta categoría también.